Exigimos. Disfrutamos. Construimos. Vivimos. Sentimos. Nos divertimos. Creamos campeones. Estamos nuevamente acá, Restack. Ya estamos acá, ¿no, Restack? ¿Vos estás? Me imagino que sí. Sí, sí, no, yo estoy acá. No te perdiste, al lado tuyo. ¿No me ves? Es verdad, hola. Bueno, retomando la partida. Ya estamos acá, Restack 1-0 a favor de École, nada más y nada menos. École que arrancó con el pie derecho. Un École que, como decíamos en las otras dos ediciones que se cruzó Arkelon, les costó bastante. Terminó ganando Arkelon. Esta vez, École arranca con el pie derecho 1-0 en este mejor de 3 en la gran final, Restack. Un premio ya. En pesos, nada más y nada menos, resta que entre École y Arkelon. Así es, como decimos. ¿Cómo la primera partida? Y la primera partida, te digo, me pareció dominante desde el comienzo, École. Te digo que las partidas que estamos viendo, un Lee Sin está siempre haciendo estragos, ¿no? Ya lo vimos en la última edición, en la final, que ese Lee Sin estaba presente en todas las partidas. Y siempre que estaba, le iba muy bien. Y ahora, en la última partida que vimos, en manos de En Buen Rollo, le fue muy bien. Hay que ver qué es lo que pasa para esta partida. Tienen First Pick, también pueden apuntar por él. Vamos a ver si es lo que hacen o optan por algo que les dé más flexibilidad al momento de la selección. Ya estamos en selección. En la fase de Pixie Vans, resta que el primer ban para el equipo de École, nada más y nada menos que a Cali. No la quieren ver a la ninja, resta. Una Cali que se está viendo baneada últimamente porque además de ser un campeón bastante fuerte, es un pick flexible que te puede terminar arruinando la composición. Mientras tanto, el equipo de Arkelon termina baneando Gangplank, el pirata nuevamente. Así es, ese ban de Gangplank me parece que va apuntado directamente a Orlan, porque el ban en la partida anterior y el ban en esta partida es algo que no se suele dar. Yo creo que es apuntado directamente a un jugador. Ya vemos también que nos estamos preparando para el segundo ban por parte de École, nada más y nada menos que Fiora. Resta la espadachín, no la veremos en esta partida, tampoco en el carril superior. Veremos qué termina baneando ahora el equipo de Arkelon. Seguramente vayan a repetir algún que otro ban de la partida anterior. No sabemos todavía si van a seguir baneando personajes que se puedan jugar en top como fue la última vez. Bien, quizás sí, vamos. Atentos al Zac. Atentos al Zac, que lo bañaron en la partida anterior también. Arkelon, que viene teniendo problemas con Zac, se podría decir, ¿no? Ya en la final del martes también vimos cómo baneaban reiteradas veces, perdón, a Zac.
Ahora tampoco la veremos en la grieta del invocador, quinta partida consecutiva, si bien contamos también las del martes, resta que en la que Arkelon decide banear a Zack, que no veremos a ese Zack seguramente para el carril superior con Conqueror se está utilizando últimamente. Casiopeia tampoco la veremos en la grieta del invocador, será un ban forzado para piquear Ryze, ¿quién te lo dice, resta? También vemos mientras tanto en el chat a la gente apoyando todavía a Ekole, que está a un paso de ser campeón, 1-0 en este mejor de 3. El público, la hinchada de Ekole sigue estando presente. Y bueno, vamos a ver el último ban de esta fase. Así como decís vos, el ban de Ryze ahí, que seguramente era una de las opciones, porque cuando baneas Casiopeia tenés a Ryze ahí nomás para seleccionarlo, te va bien, es un pick flexible. Uno de los matches más molestos es justamente Casiopeia, y como ya lo habías borrado, te quedaba para responder únicamente baneando Ryze, que es lo que hizo el equipo de Arkelon. Vamos a ver qué es lo que toma Orlan como primer pick. Termina escogiendo esa Caitlyn y cuidado Axel BG, que ya seguramente tiene los ojos puestos en Lee Sin, resta que Lee Sin que está open, y como bien decías vos, las cuatro partidas que vimos estos últimos dos días, cuatro partidas que ganó Lee Sin básicamente, además con un MVP, el de el jungla de Ekole recientemente con su Lee Sin, resta no lo comentamos. Me tomo yo el atrevimiento, resta, de decir que el MVP de esa partida fue sin nada de discusión el jungla de Ekole. Yo creo que tenés razón, y bueno, van a ir ya seleccionando. Y bueno, somos adictas, seguramente Lee Sin, Jhin y Lee Sin, que son personajes que se le da bien jugar en contra de Caitlyn, no les pone demasiadas trabas. Justamente Jhin es un personaje que, de los pocos, que le va bien en línea contra Caitlyn. Vemos ahora justamente, como decíamos, el pick de Lee Sin por parte de Axel BG, y ya vemos como contrarresta con el pick de ese Juan y la chancha, estará en la grieta del invocador nuevamente. Caitlyn Morgana, esta vez para el equipo de Ekole, Restack. Una Caitlyn Morgana, una botlane, como decíamos en la anterior. Se juega safe y es bastante útil, bastante fuerte contra todo lo demás, Restack. Así te aseguras una lane que no va a perder muchas veces. Es probable que llegue a morir alguna que otra vez, pero bueno, vamos a ver ese contra pick de Karma. Counter y counter por todos lados, la Karma que le va bien, perfecto, contra la Morgana. Y vamos a ya comenzar con esta segunda selección de bloqueos. Segunda ronda de bloqueos, sería. Así es, resta clase, segunda ronda de baneos, de bloqueos, como querés decirle. De todas formas, se entiende y se toma perfecto por la RAI. Resta, mirá lo que te digo, hablé con la RAI recién. Bueno, el primer baneo nada más, bueno, cuarto en realidad, pero el primer baneo de esta fase, un Ornn. Un Ornn que no estará tampoco en la grieta del invocador, que ya lo vemos con Orlan la partida pasada, no estará en esta partida, y Yasuo es como responden los muchachos de Ekole. Vamos a ver perfectamente un ban de Yasuo que le podría haber complicado en alguna que otra línea, seguramente no lo van a ver, el ban de Vladimir. Este pick que puede funcionar tanto para una como para otra línea, no lo van a dejar que lo saquen los jugadores de Ekole, así que vamos a ver cuál es el último ban de su lado para terminar con la parte de bloqueos. Así es, Vladimir, el conde Vladimir no estará en la grieta del invocador, resta que al menos no en esta segunda partida. Si tendremos tercera, ¿quién te dice que puede llegar a aparecer, no? El que tampoco aparecerá será Kled, con su pony en el carril superior, también se lo hemos visto en el carril central, resta, pero bueno. Cuidado con Aphelios, Aphelios, ¿eh? Cuidado con Aphelios. Mirá, Aphelios medio no sé qué tan fuerte esté, pero yo no me quejo si lo quieren piquear. Aphelios es Aphelios, y todavía no casteamos una partida con él, no. Porque Sylas será nada más y nada menos el pick por parte de los muchachos de Arkelon. Sylas que le hicieron un, no se puede decir rework, ¿no? Pero un, a ver, emparejamiento, ¿no? Como una, que una modificación, creo. Una modificación se podría decir a la que nada. Si querés, claro, decime. Claro, o sea, fue como que nerfearon y buffearon al campeón en partes, Restack. Porque, a ver, dicen que el early está mucho más nerfeado, pero en el late está mucho más fuerte. Aún así, un Sylas bien usado puede causar estragos, Restack, y esto ya lo vimos en cualquier partida desde que salió el campeón. Está respondiendo el equipo de Ekole con un Warwick para el carril superior, Restack. Seguramente es uno de los picks que más cómodo se encuentra para estas líneas, porque no tiene demasiados counters, y Kled creo que justamente es uno de ellos y está baneado. Vamos a ver si van a terminar optando por la opción del Darius,
que no sé cómo le irá justamente en contra de estos dos campeones. Seguramente es un pick que ellos están tomando como counter, así que vamos a ver cuál es la opción que van a tomar. Seguramente sea Irelia medio, Warwick top, y este Darius esté en contra de Warwick. Vemos a estar Renekton al final. Renekton, que también está bastante fuerte en el carril superior. Restack puede ser carril central también, ¿por qué no? Puede claramente ser superior, quién sabe. Pero bueno, retomando, vemos ya a los equipos que escogieron a sus campeones Restack, y lo que también vemos es en el chat a la gente poniendo: Rencon sacó Sejuani, estamos perdidos. Cuidado ahí con la Sejuani de Rencon, que están tirando un poco de beef, me parece, el jungla de Ecole Restack. Pero bueno, vos si tenés que ver la composición de ambos equipos, ¿por cuál te decantás? Yo creo que me podría gustar un poquito más la de Arkelon, pero es porque me suena más familiar que de la composición de Ecole. Sejuani recién aparece en este parche. El Warwick top, no sé, no estoy acostumbrado a verlo seguido, la verdad. Creo que no lo veo casi nunca. La Irelia, tío, la verdad me parece es un buen pick. Es una, te da bastantes opciones al momento de jugar una partida. Entonces, yo creo que me gusta más un poquito el equipo de Arkelon. No sé tu opinión acerca de esto, así que me la puedes comentar ahora mismo. Y bueno, yendo a composición, a mí me gusta más la de Ecole en este caso. Es un aturdimiento tras aturdimiento, ¿no? Un control de masas seguido del otro, uno tras otro. Restack, vemos la definitiva de Warwick, Sejuani, que de por sí ya tiene casi todo su set de habilidades que tiene algún control de masa. Irelia también, que tiene el aturdimiento y la ralentización. Caitlyn lo mismo con esa snare. Y bueno, Morgana lo mismo con su definitiva y su Q. A ver, tienen muchísimos CC, muchísimo control de masa Restack. ¿Qué es esto? Pueden hacer un pick up fácil. En cuanto a líneas, en cuanto a fase de líneas, a ver, Morgana, Jhin obviamente le tienen que ganar a... Perdón, Karma, Jhin obviamente le tienen que ganar a Morgana, Caitlyn. Son counters en ambos casos, tanto Jhin como Caitlyn, como Karma de Morgana, ¿no? Renekton, Irelia. Es un matchup bastante entretenido el que vamos a ver ahí. Renekton le puede ganar a Irelia, sí. Irelia le puede ganar a Renekton también. Es un matchup que depende del jugador acá, más que nada, Restack. En cuanto a Lee Sin, Sejuani. Lee Sin es un campeón que tiene early gank, cero discusión. Restack es un campeón de... Cuando alguien dice, como decíamos el martes, cuando alguien piensa en un campeón que ganquee temprano a nivel 2, 3, bla, 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 Lee Sin. Bueno, vos decías Twitch, ¿no? Ahí apenas hace red, pum, carrera inferior también, ¿por qué no? Sí. Pero bueno, ya un campeón que más se nota normalmente en partidas importantes es Lee Sin, básicamente, contra Sejuani. Sejuani, que es una máquina de CC, ¿no? No te podría decir la reina del CC de la jungla, pero está por esos caminos Restack. También Sejuani, que puede cancelar el trayecto de la onda oceánica de Lee Sin con su cabezazo. Además de que tiene muchísima defensa, armadura, resistencia mágica gracias a su pasiva. Y en el carril superior, Warwick contra Sylas. Sylas, que en este parche ahora se está metiendo más en el meta. No se ha visto en parches anteriores hace largo rato. De hecho, Restack, desde que salió el campeón, casi ni se veía Sylas. Y Warwick también está enfrente, un Warwick top que tampoco se ve hace mucho. Warwick inclusive en la jungla o en otros carriles. Ahora se lo está haciendo notar un poco más de jungla y de top laner Restack. Veremos cómo será ese matchup. Ahí yo no puedo dar opinión porque no estoy al tanto de cómo sería un Warwick contra un Sylas Restack. La verdad yo, que no. Yo creo que la opción es sacar el Warwick más que nada apuntando al Sylas, teniendo en cuenta que le podés tener el mano a mano bastante seguido en la top lane, en los primeros niveles. Después, más late, el Warwick es como que pierde un poco la función de estar presente con el equipo. Yo creo que estando como split pusher es quizás como se le va a dar más, como se lo va a ver más en la partida, ¿no? Yo creo que quizás con un Tiamat o alguno de estos ítems de limpieza en área se lo va a ver haciendo split push constantemente. Con un filo de la cordura también resta, que además que es un Sylas top. Algo AP, un filo de la cordura, me parece un ítem bastante útil para Warwick. Al menos en mi opinión, ¿no? Restack. Vemos... Como vos decís, también se puede seguramente buscar ese filo de la cordura. Lo que importa ahora es la partida. Cuando arranque, ¿qué van a hacer? ¿Va a haber un invade? No sabemos todavía. La Morgana sabemos que es excelente en estas ocasiones. Y del otro lado, no tienen tanta respuesta sencilla. Pero digo que con un Jhin, comenzando con la W, te puede disputar muchas peleas. Así es, Restack. Como bien decías, Morgana te llega a conectar la Q en los primeros niveles. En un invade, ¡pam! Primera sangre casi asegurada, Restack. Veremos si esto termina concretando o si no terminan ejecutando ningún invade, o inclusive se terminan esperando y termina saliéndole bien al equipo de Arkelon. Vemos que la partida ya está por comenzar. Ya nos estamos poniendo en pantalla de carga, Restack. Ya están todos los jugadores adentro de la partida, básicamente. Porque, bueno, recordamos que tenemos 3 minutos de delay, que pin, que pam. Bueno, lo típico, ¿no?
del League of Legends Restack, así que... Hay que recordar un dato que creo que no dijimos, es en el que no se puede jugar set, porque creo que salió hace 2 días, 3 días más o menos el campeón. Decidimos no optar por dejarlo jugar en estas partidas y jugar como se venía jugando antes, pero con la opción de que están los parches actualizados. Set que a mí me parece un campeón sacado del King of Fighters, Resta, ¿qué crees que te diga? Es un campeón que tiene pinta de estar mano a mano todo el tiempo. Yo no lo pude probar porque, digo, no tengo esencia para comprarlo. No, pobre. ¿No sacaste la tarjetita de las 10 primeras sangre? No, porque soy bastante malo. Oh. Pasa que yo juego siempre a morir primero. Esa es mi táctica. Vas a partir el corazón, Restock. ¿Cómo vas a jugar? ¿Cómo vas a sacar la primera sangre? No, Restock, por favor. ¿Cómo vas a decir eso? No, pasa que yo juego a morir primero y después cuando tiene ventaja el rival, ahí se puede tratar de jugar más cómodo, porque viste como te quiere meter presión, te mete bajo torre y después, bueno, ahí sí actúas y ¡zas! La venganza. Sí, la típica que te termina dejando en hierro 3. Sí. Esa misma. Bueno, vemos ya mismo a la partida que está en pausa, Restack. Ya va 1 minuto de pausa. En el chat, ¿qué dijeron, Restack, que no puede ver? Dijeron algo de querés que vaya a mid y no sé qué cosa. Bueno, estas cosas me parece que no tienen sentido comentarlas mucho. Yo prefiero dejar la incógnita para... Bueno, yo pensé que estaban hablando del motivo de pausa, pero no, se están picanteando entre ambos jugadores. Obviamente picanteando de buena manera, no hay... Bardo, ¿no? No hay nada... ¿Cómo decirlo? No, creo que en este ambiente son muy conocidos entre ellos los jugadores. Así que me parece que va todo de buena onda. Imagínate las partidas que juegan en High Elo, se cruzan casi siempre. Después de 20 minutos, ¿no? De cola, pero bueno. Ya vemos que están preguntando si la pueden mandar, si ya puede comenzar esta segunda partida. Bueno, primero comenzó el equipo de Ecole preguntando si se podía mandar. Arkelon respondió que esperen un segundo. Después Arkelon preguntó si se puede mandar y ahora Ecole dice que esperen. Es unida de vuelta, Restack. Están dando más vueltas que una calecita, pero bueno, la partida está por comenzar en cualquier momento. Resta que estamos preparados para esta segunda final del mejor de 3-1-0 a favor de Ecole. Arkelon, que no quiere quedarse afuera, si no quiere quedar afuera tiene que ganar esta partida, si no será victoria de Ecole y campeón del día de hoy. Así es, vamos a ver a Ecole cómo se plantea en esta segunda partida. Ya estamos de nuevo con la partida, ya hasta a punto de comenzar. Lee Sin con su skin de... ¿Cómo se llama este actor? Bruce Lee. Muay Thai, ¿no es ese? No, el Muay Thai. Eso es Bruce Lee, por favor. Sí, sí, es Bruce Lee, pero no me acuerdo el nombre del skin, sinceramente. ¿Puño de dragón era? La verdad es que no me acuerdo los skins. No conozco de nadie los skins, los nombres. Así que no te sorprendas. Bueno, vemos Morgana la Llorona, Resta, que se lo conoces, ese lo tenemos todo. Habla por vos, yo lo tenía. Ah, es verdad. El 50, Elba, ¿te llama Elba? No, vemos, por favor, basta. Vemos en el carril superior a Orlan haciéndole un poco de presencia a Luquenzo que lo está mirando ahí de reojo, tipo, ¿qué pasa, perrito? ¿Qué la estamos esperando ahí? Luquenzo no lo mira igual, está parado nomás. No lo ve, pero está, parece que lo está mirando, tipo, pucha, está diciendo... Vimos ahora a Morgana que conecta muy bien su Q, también respondió de buena manera a la Karma conectando su Q mezclada con su definitiva, perdón, Restack, sobre la Irelia. Pero bueno, un poco de oro para cada uno debido al ítem. Sí, porque tiene el ítem de support que les da oro cuando le hacen daño a un rival. Pero la verdad es que no te da casi ventaja, si te fijas, le dio solamente 15 de oro a cada uno, no te vas a volver loco por eso. Así es, 15 de oro te da, no es la gran cosa. Resta, lo que sí es gran cosa es ver cómo comienzan ambos junglas. Por el momento estamos viendo a la Sejuani arrancar en el carril inferior por ese mejora roja. Resta, que lo mismo Lissin, por la mejora roja. Vemos ahora en el carril superior empieza a pegar muchísimo contra Luquenzo. Le bajó mitad de vida de 2 básicos y una Q. Resta, está potente ese Warwick, cuidado que tiene rabia y le puede salir bastante mal a Luquenzo si se vuelve a meter así como así. Lo bueno es que lo agarró cuando no sabía que estaba ahí. La verdad, bien jugado el primer momento del nivel 1 de Orlan. Ahora vamos a tener en cuenta también para todas las líneas ¿a dónde irá este Lee Sin, no? ¿Y qué va a hacer el Lee Sin? Yo tenía, digamos, pensado por ahí que mete un invade, encuentre una Sejuani y le sacase Blula, que se la dejase un poco atrás. No fue la ocasión todavía. Se dejaba por los golems todavía. Entonces, ¿qué es lo que planean hacer? ¿Sacar level 3
con esa parte de la jungla y después vamos a ver cómo progresa. Lo que le está pegando Orlan a Lukenso, y cuidado que puede ser primera sangre en cualquier momento. Utiliza la cuenca. Bueno, ahí está. Resta que le mordió las nalgas y se termina llevando la primera sangre. Nada más y nada menos, inesperado el damage por parte de Orlan. Tampoco lo esperaba Lukenso, me parece. Resta, que si te digo la verdad. En menos de 3 minutos, primera sangre y ahora Lukenso está furioso, Lukenso se enojó de que le muerda las nalgas. Cuidado que puede salir bastante caro nuevamente. Orlan, que se tira con todo el destello. Otro más. Orlan está loco, tiene rabia. Yo te dije, Resta. Este perrito tiene rabia, 2 a 0 en 3 minutos y Lukenso ya está tilteado, Restack. Y la verdad es que yo me lo imagino Lukenso volviendo línea ahora, después de morir dos veces consecutivas. No sé cómo reaccionás. Digo, vos tenés que jugar la línea super safe después de eso, tratar de perderte unos minions para no arriesgar tu vida. Y ahí es muy importante también decir que Orlan le quedó un freeze excelente en contra de Lukenso, que no va a poder hacer nada. Resta, como bien decías, Lukenso en este momento está muy mal parado. Resta 2-0 a favor de Orlan y le saca el doble de minions, más del doble de minions de en línea. Mientras vemos que la cámara nos enfoca al carril inferior, por el momento nada raro aparece en botlane. Resta, lo que se aparece por el momento es toda la acción en top entre Orlan y Lukenso, Orlan sacando ventaja de esto. Así es, bueno, tranquilamente vamos a ver qué es lo que pasa. Lee Sin se fue a ver qué había en la jungla enemiga, no había ni campo por hacer. Sejuani hizo full clear. Entonces Lee Sin se tiene que volver a su jungla tranquilamente, despacito, hacerse los campos, farmear por su cuenta. No va a haber invade hoy. Por el momento no hay invade, como decías, Resta, la verdad. Y ahí vemos a Zaylas, Zaylas que está en la jungla rival. A veces Zaylas que no va bien como para intentar hacer eso. Lo que tampoco va bien por el momento es el carril inferior de Arkelon. Está sufriendo muchísimo daño por parte de la Caitlyn en el hostigamiento por el carril inferior de Ekkoli contra el soporte de Arkelon. No tiene nombre. Lo que tampoco tiene nombre es la bronca que tiene Orlan en este momento. Aparece con toda la chancha. Aparece ese Juan y se lleva a conectar esa W. Otro asesinato más contra Lukenso. Iba a ser Restack. Le mostró la cara de este muchacho Lukenso, tío. Apareció ahí, lo vio hace Juan y se le puso enfrente, le dijo, dale, vení. Esquivó después la habilidad. Aunque, digo, no sé demasiado para qué, creo que le podría haber desperdiciado un poco más de tiempo ahí. Lo que no desperdicia el tiempo es en el carril central. Renekton, ¿cómo está? Abusando de la Irelia, como bien decíamos. Renekton es un campeón que en el early es bastante potente, bastante fuerte y seguramente puede sacar un poco de... Cuidado. Menos mal que no está como antes este Jhin. Creo que tenía la habilidad, cada vez que te golpeaba dejaba un daño todavía como quemando. Ya no está más eso ahora, así que están jugando con la runa de Fleet Footwork, como se juega casi siempre Jhin ahora, ¿no? ¿Estamos seguros que el daño ese que tenía con la W no era la runa de brujería? Sí. Yo tengo muchas dudas, Resta. Lo que no tengo duda es cómo empieza a pegar Renekton en el carril central. Como decíamos al principio, en el early, Renekton puede pegar y ganar. Necesita un poco de ayuda Crow por parte del jungla del equipo de Ekkoli en este momento, porque si no la puede pasar bastante mal. Lo que también la puede pasar bastante mal es Lukenso. Resta, coméntame. Digo, Lukenso está abajo de torre, lo va a diviar tranquilamente. Plan, punto de matarlo. Se va a morir. Muere, no. Bueno. Se salvó. Tenía triunfo este muchacho, vamos a chequearlo ahora mismo. Te digo la verdad que me llevo una sorpresa increíble. No tenía triunfo, se sobrevivió los golpes de torre porque se le acercó Lukenso para tratar de meter el último golpe. El que también se lleva a la muerte ahora es el carril central. Está jugando bastante mal el equipo de Arkelon. 5 a 0 la partida, asesinato doble por parte de Crow. Como bien decíamos, Irelia va a necesitar un poco de presencia del jungla, porque si no le va a salir bastante mal al equipo de Ekkoli esto en el carril central. Pero ya mismo apareció Crow y mientras tanto nos enfocamos a los ítems de los tiradores. Restack. Así es, vamos a ver espada de Doran por todos lados. Y algo que me gustaría destacar ahora también es la diferencia de oro increíble, 2500. A esta altura de la partida es un número que es extravagante ya, porque la partida anterior decíamos minuto 20, bueno, 2-3k de oro no es demasiado, pero minuto 6-7 y genera un desbalance increíble. Vemos muchísimo daño justamente por parte del Warwick en el carril superior contra ese Zaylas. Ahora también estamos viendo muchísimo daño por parte de la Irelia. Gracias a ese doble asesinato ya logró conseguir su Tiamat. Resta, que ya va a pushear como quiere la línea del carril central. También estamos viendo un poco de daño del Jhin. ¿Por qué, Resta? Por las 4 Doran Blade, lo que comentamos la partida pasada.
Así es, también quiero aportar un poquito al dato de Irelia, es que no le estaba yendo tan bien en línea. Sabemos que justamente Renekton no es un match favorable para ella, pero lo bueno es que después de estos dos asesinatos puede jugar muchísimo más cómoda. No sé si solamente para Irelia, para mí Renekton no es un match favorable para nadie. Es un campeón que en los primeros niveles abusa del damage que tiene, el daño que tiene, y después si tiene más daño todavía no lo paras más. Cuidado con el llamado de Senna, resta. Bueno, Gangplank le va bastante bien en contra de él. ¡Uy! Se muere la Caitlyn. 2-1 por el momento y se va a llevar otro asesinato este muchacho. Encima vamos a ver si va. Juan está mano a mano, va a llegar la... Triple kill para este muchachito del Shin, que se va corriendo en 2 de vida. Vamos a ver si le llega a conectar el slow, le va a salvar la vida o no. Esa muy buen stun lo deja enareado en el piso. Axel VG que se muestra, le quiere dar la mano, pero la Irelia dice, salí de acá, no quiero pelear más. Y se van cada uno para su casa feliz con 3 asesinatos para este Shin. Y guarda que la acción no termina más, No, Ornn, que parece que está smurfeando, Restan no para de asesinar a ese Sylas, ya le saca el doble de farm, más del doble, es 40 minions contra... 70, perdón, contra 30, resta 40 minions de diferencia en el carril superior. Mientras tanto, Lukenso está utilizando la teletransportación de manera defensiva, perdón, para farmear un poco los súbditos, porque está muy atrás en la partida en este momento, resta. Sí, ¿sabes qué? Me parece que ya, digamos... Axel no le va a tirar un gank, pero ni de chiste, porque va, puede llegar a intentar ir a esa línea, pero Warwick se lo va a matar a los dos. Con la ventaja que tiene, que es increíble. Hay que ver de todas maneras ahora. También, esto creo que no lo mencionamos, pero el equipo de Arkelon se llevó el primer dragón. Y eso ya le da por lo menos un aire más. Así es, un dragón de viento, nada más y nada menos. Resta 10% de CDR a su definitiva. A ver, a Warwick le sirve una barbaridad de Resta, la verdad, Es así, como decís vos, a Warwick le sirve, pero a buena fortuna del lado de Arkelon no lo tiene Warwick. Vamos a ver si se termina llevando algún asesinato y no pasa nada en el carril inferior. La están jugando muy bien la partida acá, sé. Este Jin es su personaje. Cuidado el daño posesivo del Renekton, cae con el dominio, quiere llevarse el asesinato. Uy, se salva por casi, se salva la Irelia. Y ahora cae también Lukenso y se vuelve a trabar el espectador, me odia Riot. Ahí vemos cómo Lukenso termina robándole la definitiva. Termina conectando bien también la prisión a la Morgana. Pero cae el llamado de Senna, El bajado del telón. Cae con todo el daño. Se va a llevar los dos. Se lleva uno, se lleva el otro. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. 8-6 la partida. Resta 1200 de oro. Empieza a ponerse en partida Arkelon. Justamente se pone en partida por este solo jugador. Casi con el Jin. A ver, hay que darle también el mérito a la Karma. Pero te digo que los kills los tiene todos el Jin. Esto por lo menos va a ser una herramienta para ellos para tratar de desarrollar en la partida y que, bueno, puedan tratar de carrear de su mano. Vemos ahora cómo la Sejuan intenta hacer un poco de presencia en el carril inferior para que no puedan tirar tan fácil la Tier 1, la primera torre de la partida. Mientras tanto, Ornn también está abusando de su ventaja, ¿no?, sobre Lukenso. Hay que ver... si Lukenso logra recomponerse, como bien decíamos en el late, un Sylas puede hacer catástrofes y veremos si Lukenso logra llegar hasta ahí. Hay que ver porque, tío, la verdad lo que está haciendo Ornn es una monstruosidad. Le está haciendo proxy farm a un Sylas que no tiene ninguna herramienta ya para defenderse y está tratando de ocupar el mayor lugar posible Ornn ahora mismo, yendo a buscar este dragón de agua para su equipo, porque el primero lo perdieron, pero el segundo no hay chance. Así es, tiene 2 libros amplificador por el momento Sylas. No tiene el daño que tiene Warwick, que ya tiene no solamente el Tiamat, sino también el puño de Howling Restart. Tiene daño y sustain en línea. Está yendo seguramente por una Hidra Titánica al ver estos dos ítems que posee a su favor. Así es, ya lo vemos en base con una Hidra Titánica, un cristal de mana. Bueno, seguramente vaya a optar por quizás un... me olvidé el nombre, guantelete de hielo, puede ser que sea lo que esté comprando. Sí, puede ser, sí. A todo esto vamos a pensar, vamos a revisar la diferencia ahora que se achicó un poquito. Cuidado que termina conectando los grilletes del alma a la Morgana, puede morir en cualquier momento el tirador. KC está sufriendo muchísimo daño y ahí está, se van a llevar al asesinato. La curación que aparece, no se muere más, ¿qué le pasa? ¿Que se muera? ¿Llamen a alguien? Ahí está, termina llevándose el asesinato del tirador de Arkelon. Puede ser en cualquier momento asesinato también para el otro más, para el tirador de
Ecole. Empieza a caer todo el daño contra Orlan. Orlan, mira el daño y el sustain que tiene. Por favor, este muchacho está loco. Llamen a un veterinario, que alguien lo pare. Resta 9 a 6 la partida en 12 minutos. Quieren empezar a tirar placas también en el carril central. 1 por 0 a favor de Ecole. Resta que en el carril inferior. Así es, la verdad, excelente. La Morgana usó el cronómetro como tenía que hacerlo. Para salvarse un poquito la vida y llevarse el asesinato del Jin, que quedó regalado después de los grilletes de la Morgana. Hay que ver ahora si pueden tratar de acortar esta diferencia también los jugadores de Arkelon, porque después de esa muerte, te digo, subió nuevamente a 2000 la diferencia de oro. Así es, Ecole, que todavía tiene la ventaja a su favor, como decía Resta, que desde el principio de la partida casi que Ecole tiene una ventaja. Ahora no tan notable, pero antes era de 5000 casi, ¿no, Resta, o me estoy equivocando? No me acuerdo que haya llegado 5000, pero sé que 3000 sí, y era un minuto bastante temprano en la partida, así que era atropellante la victoria de este Warwick en top. Puede ser, Resta, la verdad, porque principalmente la diferencia de oro, ¿no? Obviamente, pero puede ser porque tampoco recuerdo bien la diferencia. 5000 anteriormente estábamos hablando de la partida pasada. Algo alrededor de 5000, y puede ser que me haya equivocado con eso también de diferencia. 3000 podríamos decir, sí, porque tampoco va mucho tiempo como para sacar una ventaja tan notable de oro, ¿no? Resta, vemos en 13 minutos y medio, 13:36 en este momento de la partida. ¡Ah! ¡Uy, cuidado! ¡No! ¡La patada, querido! ¡Ay, Axel! Y ahora le salió el tiro por la retaguardia. Señoras y señores, Axel VG, que no le sale el Insect, y esto le termina costando bastante caro. Termina pagando con su vida. 16-6, Resta, que en 13 minutos, casi 14. Sí, vamos a ver qué es lo que termina pasando, porque la patada de Axel no fue para nada buena. Termina regalándose por acción y ahora seguramente Tomate está en peligro. Vamos a ver si va a terminar cayendo, que va definitiva de Caitlyn. Conecta perfectamente con la Karma. Va a morir también, va a morir Joelito en el carril central. Y va a ser un 2 por 0 en el global. Vamos a ver si ahora va a llevarse un asesinato. No, el Jin no tiene daño todavía. Se va a quedar con las ganas y no va a ser demasiado más. Se juega de que es muy robusta, ¿no? Podríamos decir, Resta, de una manera sutil. Vimos a la Morgana, sí, que intentó cubrirla y no pudo, básicamente. Sí, bueno, igualmente, por suerte, no fue suficiente el daño. Lo que sí hay que decir, bueno, el Jin también es muy flaco y no llegó a tapar la definitiva de Caitlyn. Es verdad, es verdad. Le pasó por el costadito, se asustó, me parece, no tenía el chaleco. ¡Upa! Pero mirá el daño que tiene este muchacho, por favor. Uf. Se lo llevó. A ver, Resta, te lo podría haber comentado el daño, pero la verdad es que el cliente me dio un poquito. Vemos ahora cómo Orlan cae en el carril inferior, empieza a tirarse con todo, van a llevarse el asesinato del Jin, que va 5-1. No tiene racha en su cuenta personal, pero igual está apetitoso este Jin. Se termina llevando el asesinato y todavía la Caitlyn de Ecole Esports está queriendo llevarse asesinato, pero no puede. Puro asistencia la de Caitlyn, es un soporte, Resta. Pensé decir puro que ese lo de Warwick, que se lo estaba dejando, se lo dejó en un momento y al final mordisco. Y se lo lleva nomás. Vamos a ver cómo va a llegar la primera torre para el lado de Ecole, que sigue mostrando sus ansias de ganar. Hablando de ansias de ganar, la cámara no se enfoca al carril central. Resta, que se le tiran con todo a Crow. Crow, que igual se puede escapar en cualquier momento y cuando le apetece. Y también le apetece tirarse de nuevo. ¿Por qué no? Empieza a caer todo el daño contra Lee Sin. El destello de forma ofensiva por parte de Morgana, que no conecta los grilletes del alma. Resta, ¿y qué pasó? Todo va a terminar un 0 por 0, pero hay que decir que gastó el destello el Renekton. Y también gastó el destello la Morgana. Entonces, bueno, fueron dos destellos también. Gastó la Sejuani. Así es, Resta, también gastó Flash la Sejuani. El Lee Sin no gastó, el Lee Sin hizo un Ward Jump. La verdad que no le salió bien esto a Ecole. Si bien consumió bastante daño, terminó ganando el trade. No le salió bien el hecho de gastar spells a cambio de nada. Bueno, de un flash de Renekton nada más, pero 2x1 en cuanto a spells le sale beneficioso al equipo de Arkelon, las tortugas. Vemos ahora la definitiva por parte de Lee Sin contra Orlan. Orlan, que está bastante potente, está smurfeando Orlan en este momento de la partida, Restack. Así que prepárate, porque Orlan en cualquier momento deletea a quien tenga enfrente. Así, y también cuidado ahora, Sejuani se acaba de hacer ese primer heraldo de la grieta, minuto 10. Creo que podrían haberlo hecho un poquito antes para tratar de obtener ventaja de oro en placas, pero no hay ningún problema, todavía le siguen dando la utilidad, seguramente en el carril central para tirar la torre.
Así es, la tier 1 del carril central ya se encuentra. También la puede tirar en el carril superior para posteriormente hacer el dragón Restack. Ya está el tercer dragón de la partida y el dragón de montaña, el dragón de la grieta, mientras vemos el destello de forma defensiva por parte de Sejuani para no quedar mal, perdón, por parte de la Karma para no quedar mal parado contra esa Sejuani que casi conecta su doble B y con un poco de ralentización podían llevarse el asesinato del soporte Restack. Claro, esto es como decís vos. Con esa ralentización seguramente podrían tratar de asegurar un asesinato, optar por el objetivo, pero no fue el caso. Y ahora tienen que pensar en cómo llevarse algo de parte del equipo de Arkelon, porque tío, la verdad, no están consiguiendo nada. Lo que sí están consiguiendo es que Orlan y Crow se hagan notar. Restack 5-0 para Orlan, 4-1 para Crow. Crow que tiene casi el mismo oro que Orlan, ¿por qué? Por el farm que posee también en su cuenta. Y cae el llamado de escena por parte del Jin. Y esto puede ser bueno para el equipo de Arkelon. Se llevan el asesinato del soporte. No, los brillantes del alma, que es perfecto gracias a Sonia. Se cae muy bien. Se puede salvar en cualquier momento el soporte, pero no, decide dejar la vida por la borda. Uno por uno por el momento. Se llevan el asesinato de Orlan. Y la racha de asesinato se la queda Axel VG. Sigue conectando la onda sónica, pero apareció la Caitlyn, ¿eh? Si la se daban vuelta, podían ser el asesinato de Lee Sin también. Asesinato doble también para el Warwick. 7-1 en su cuenta personal. Y por el momento, Luke Enzo, que no aparece más que para morir. 0-5, Restack empieza también a pelear el equipo de Arkelon, que acá muestra el destello del tirador de Ecole. Guarda, tomate, cuídate la vida, que estás muy cerca de morir. Atente a la Irelia por detrás, ¿eh? Atente a la Irelia que aparece por detrás. Se lleva 2 asesinatos, nada más y nada menos. Restack, asesinato doble en la grieta del invocador. 6-1-0 en la cuenta personal de este muchacho. Y mientras a mí se me traba el modo espectador, vemos que el Heraldo ya aparece para tirar la tier 1 del carril central. Excelente el movimiento de parte de Irelia que se hizo desaparecer. Estaba push top, se robó el red, dio toda la vuelta magnífica y aparece ahí. Y todo así como por un despiste se lleva 2 asesinatos, la torre de medio. Y seguramente extiendan esta ventaja que tengan ahora. Vemos ahora también cómo está la Sejuani haciendo un poco de presencia con Renekton. Renekton obviamente que le puede ganar. Contame, Resta, ¿qué está pasando? Lo que está pasando ahora mismo, va a morir este Lee Sin a manos de... que llega en el momento justo. Warwick, que tiene por primera vez una asistencia en la partida, dice: no me lo puedo creer, este muchacho, vamos a tener que reportarlo al final. Pero bueno, ahora un asesinato que le viene muy bien a la Morgana, tratar de seguir continuando con su build, conseguir ítems, porque digo, acá no es un equipo de un solo jugador. Warwick, ahí tienen que tratar de estar todos presentes. Así es, Resta, como bien decís, Warwick, a ver, por más de ir 7-1, me parece que carriar le va a tener complicado porque sigue siendo un Warwick, no tiene ese daño potencial. Si bien puede tanquear tal vez 4 jugadores ahí todo con la fuerza y dureza de un mastodonte, veremos si termina llevando el carrito hacia adelante. Pero no hay que desmeritar a Crow también, que va 6-1, Resta. Así es, no hay que desmeritar a Crow. Digo que la verdad le está yendo demasiado bien en la partida. Yo creo que el tema es ¿cómo lo van a controlar a Crow? Porque la Irelia ya con casi 2 ítems terminados seguramente no pierde una pelea. Y hablando de Crow, se lo pueden llevar acá, ¿eh? Cae todo el equipo de Arkelon, quieren llevarse el asesinato. Cae el filo de vanguardia, se lleva el asesinato. Se termina llevando el asesinato de Yorito. Y mientras tanto en el carril superior, Orlan se lleva el de Luke Enzo. 0-6-0, Luke Enzo está viviendo una pesadilla. Restack 0-6-0-20-10 el marcador global. Y la torre del carril central que no va a caer, porque ya aparece también los muchachos de Arkelon. Este match en top parece como cuando juegas un campeón por primera vez contra un main y vamos a ver cómo te sale, ¿no? Pero Leo, la verdad me parece es excelente cómo lo manejó Orlan la línea del minuto 1. Porque te acordás, si lo encontró en el Tribush, se llevó esa cuota de daño al pasar Luke Enzo que le modificó mucho el transcurso en línea. Uy, ay, ay, el daño que tiene Orlan resta, ¿qué? Por favor, decime la verdad que eso no es lo que está pasando. Está como loco Orlan, que se va a llevar. Punto de morir, queda con 200 de vida Orlan, pero su Warwick sabes que no se va a morir más. Excelente cronómetro definitiva de la Morgana, que van a buscar otro más asesinato de Donald Silas, que sigue sin participar en ningún asesinato. 0-7-0, no puede hacer nada ya Luke Enzo. Por favor, muchachos, traten de darle algún respiro a este muchachito que no tiene nada para hacer por ahora. Y seguramente vayan a buscar este dragón en unos 50 segundos, dragón de montaña, para tener el alma más rápido. Seguramente todavía no sea la oportunidad.
Así es, Resta, como bien decías, el matchup de top parece como cuando probás un campeón, viste, como que Kenzo está probando Sylas y del otro lado te encontrás un Warwick 3 millones de maestría. Decís, pero che, yo solamente quería divertirme un poquito, ¿no? Quería pasarla bien y termina pasando esto, ¿no, Resta? No me... Por favor, déjame divertirme un poco. ¿Qué? Esto es como decís ahora mismo, déjame divertirme un poco porque la verdad... cuidado, perfectísima la definición. Ahí las que... Trae la Sejuani, que está aguantando un poco de daño, pero la verdad no le pueden hacer demasiado a la Sejuani. Super tanque, está a punto de morir esa Caitlyn, pero se va a caer. Sigue la mano del Renekton y Lukenso, que sigue participando por fin una vez en su vida en las peleas, y se va a llevar algo. Pero Crow está excitadísimo, va por todo, está súper animado. Vamos a ver si puede llevarse a Tomate, pero no. Se queda por detrás Tomate en el rango justo para llevarse un poquito más en calma su vida, ¿no? Así es, 2-1, Restack, 2-1 a favor de los muchachos de Arkelon, Restack. Nada mal para los jugadores de Arkelon, teniendo en cuenta que no venían bien. Así es, no venían para nada bien, y bueno, justamente Lukenso se puede llevar unos asesinatos diciendo, no puede ser que esto esté así, tan mal. Y de repente, bueno, dos asesinatos, un assist, algo que le va a dar un poco de dinero, algo para que pueda remontar. Hay que tener cuidado también, ahora vale oro también, se podría decir. Así es, Retak, termina valiendo oro. La Irelia ya está cotizando 350, no más los 300 que te dan por asesinato, serían 650 en su marcador, Retak. Algo a tener en cuenta, porque es casi dos espadas largas, ¿no, Restak? Como si son casi dos espadas largas que seguramente en el Renekton vendrían con el dedo, ya que le falta un poquito de oro para terminar su Hidra Titánica, parece ser. Y ahora mismo hay que estar pendiente quizás a que... Me parece que los jugadores de Arkelon les falta quizás romper visión o buscar visión. No tienen demasiados pings encima. El Trinket rojo no lo están usando básicamente. Hay que tratar de tener estas cosas en cuenta. ¿Sabes las que le acaba de robar la última Morgana, Resta? Que vamos a ver cómo termina ejecutando esta definitiva, porque Sylas no tiene Sonia, ni siquiera tiene el cronómetro en su bolsillo, así que depende de cómo utilice esto, le puede salir bastante caro al top laner de Arkelon. Así es, hay que ver. Uy, el filo de vanguardia, cuidado que cae todo el daño contra el Jhin, se termina llevando un asesinato a la Irelia. Dos grilletes del alma también por parte de Morgana, dos asesinatos y puede ser campeón el equipo de Ekole. 30-14, en cualquier momento se corona campeón Ekole, me parece. Resta la presión glacial por parte de la Sejuani, coméntame, Resta. Esto está terminando ahora mismo, vamos a ver cómo Orlan va. Más la Sejuani con el red. Y vamos, no, ni siquiera tenía red, pero se lo lleva igual. Vamos a ver si ya termina la partida, que están dos solamente jugadores vivos de parte de Arkelon. Están cerrando la partida ya mismo, está a punto de caer Morgana, no, cronómetro justo para salvarse la vida. Y ahora, con el daño que tienen, van a cerrar la partida ya. Esto no se puede relatar casi nada más. Van a llevarse la victoria, la venganza de Ekole, el 2-0, para decir que ellos están jugando mejor, que perdieron antes por movimientos tácticos, y se llevan la victoria nomás. Así es, Resta, que veíamos un poco en el chat la picanteada entre los jugadores, pero bueno, nada del otro mundo, vemos GG y campeón, nada más y nada menos que el equipo de Ekole termina alzando la victoria en esta B-LOL, Resta. En esta B-LOL de temporada de juegos se termina coronando campeón y el premio se lo llevan ellos. En una buena partida, en una buena serie 2-0, las cuales jugaron contra su némesis, no contra Arkelon, que venía a dejarlo afuera de dos torneos también por 2-0. Y justamente, como veníamos diciendo, Arkelon no pudo ganarle a Ekole, que justamente en el chat me gusta que hayan puesto, hayan colaborado, participado en esta situación, y decían... Pasa que Ekole es un equipo de finales importantes y así mismo es como vino acá. Y dijo, no, las otras son por los puntos, no pasa nada. Y ahora, cuando les tocó la chance de ganar el torneo, la final más importante, fueron y un 2-0 contundente. Así es, Restack, 2-0 contundente y además aplastando también... En la partida anterior no fue tan aplastante la bueno, vale la redundancia, la partida de la victoria, pero... En esta aplastó desde el primer momento el equipo de Ekole sobre Arkelon. Restack, pisaron fuerte los muchachos de Ekole, terminaron aplastando a las tortugas, las dieron vuelta a las tortugas, no pudieron pararse en ningún momento. Y Orlan abusó en línea, Restack, las cosas como son. ¿Te parece si hablamos un poco sobre el MVP de la partida y también sobre el MVP de esta final?
hay que decir dos cosas. Para mí, en la primera partida, Orlan no se destacó tanto. Me gustó más cómo estaba jugando Crow. Pero en esta segunda partida, te digo que la verdad, no se le puede discutir nada a Orlan, que fue uno de los protagonistas, claramente. Así es, Orlan, que fue uno de los protagonistas, que como bien decías, la primera partida con su Orn, si bien se hizo notar y jugó bien, no fue tan predominante, ¿no? No fue la gran causa de su victoria, pero en esta partida sin duda alguna lo fue. También hay que tener en cuenta que Crow salió victorioso y fue bastante útil en la primera y segunda partida, al mismo tiempo que su jungla. Así es, o sea, yo te voy a dejar, si vos querés decidir tu voto, ¿no? Yo el mío ya lo tengo decidido, para mí fue Crow, uno de los jugadores más valiosos. Digamos, me quedo con él por ahora. Vos dame tu voto ahora mismo y lo vamos pasando. Y yo estaba entre Crow o Rengon, pero bueno, vamos a hacerte la segunda resta. Vamos a quedarnos con Crow como MVP de esta final, tanto por la primera partida como la segunda, en la que también se hizo notar demasiado y topió damage resta, a pesar de que Orlan abusó de Lucian en toda la partida. Así es, bueno, seguramente estuvo merecido la parte de que Crow haga más daño, ¿no? Tiene más daño en área, puede tratar de asesinar a gran mayoría de los jugadores de enfrente, digamos, a Renekton les hacían muy buenos duelos, a Lee Sin hacían muy buenos duelos, y se ha plantado en situaciones en las que era 1 contra 2, contra 3, y se llevó un asesinato. Yo creo que eso merece un poquito de respeto y de admiración, quizás. Así es, resta que ahora con la partida ya cerrada, ¿te parece? Si pasamos a despedirnos, no solamente entre nosotros, sino también del público por haber estado hasta acá, hasta las 12 en punto casi, ya pasado por unos minutos. Bueno, nos despedimos también del público que estuvo hasta acá bancando, nos resta aquí bancando también a su equipo. École se hizo presencia en el chat, se hizo notar y terminó coronándose campeón, así que su público y su hinchada me parece que hoy va a poder dormir feliz, resta, ¿eh? Así es, esta noche se van a dormir pero con una sonrisa en la cara. Y te dejo vos que hagas el cierre de transmisión si querés. Nosotros nos estaríamos yendo. Y yo soy experto en esto, resta. La verdad es que en la última partida te dejé el play by play. Te pido perdón, pero bueno, también hay que meter redonda cuando yo no pude, por ejemplo, porque el cliente no me dejaba. Pero estamos acá, resta, ya terminó la partida. École campeón, la verdad. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos ahí en el chat por estar apoyando y también por la buena onda, no solamente entre los jugadores, sino también la buena onda que nos tiran a nosotros como caster, como organización, como transmisión. Y también muchas gracias a Esqui por hostear justamente a Esquimal y también a Temporada de Juegos por la oportunidad, nuevamente la confianza que nos dieron, bueno, tanto a mí como supongo que vos también querés agradecer, Restack. Yo fui Mulkipo, Mulkipo en todas mis redes sociales, en Instagram más que nada, que es donde más aparezco, y a mi lado estuvo Restack, acá diciendo muchas gracias a todos por participar en el chat. Vimos que estuvieron muy activos, le ponen muchísima onda a estas situaciones de las finales. Que, digo, sean fanáticos de un lado, me parece genial. Y ahora, yo le doy también muchas gracias a toda la organización, a los equipos, mucho respeto. Y en redes sociales, Restack en Instagram, y bueno, más que nada eso. Y también, antes de cerrar resta, que hay que agradecer a todos los sponsors que nos estuvieron apoyando durante esta V-LOL. Y nos vemos en la próxima V-LOL, tal vez, resta, ¿te parece? Me parece. Vamos a ver qué es lo que se da. Muchas gracias por estar. Sigan a Temporada de Juegos en todas las redes sociales. Abajo en la descripción del canal están. Yo fui Mulkipo. A mi lado está resta. Un placer, resta, como siempre. Buenas noches y nos vemos cuando nos vean.